La verdad es que el arranque aquí de Eric y Claudette, pues muy contentos por acompañarlos. Yo ya voy prácticamente un tercio del proceso de estas campañas y pues muy contentos porque la verdad es que los floreseños y los yucatecos en los diversos municipios que me toca visitar, que son 48 en Yucatán, en el Distrito 2 Federal, la gente ha sido muy respetuosa, muy amable, y eso es algo que caracteriza a los yucatecos. Y pues la verdad, haciendo la chamba que nos corresponde, haciendo hincapié en el trabajo coordinado que necesita Progreso, recordarle a los progreseños y a los yucatecos la importancia de que todos los niveles de gobierno vayamos alineados en el mismo sentido. Les voy a hablar en mi experiencia como alcalde. A mí me tocó ser alcalde de Progreso en dos periodos con diputados federales que se ausentaron, que no hicieron absolutamente nada, y eso es algo que no podemos permitir. Hoy estoy recorriendo las calles para poderles decir a los vecinos que como diputado federal voy a representarlos para que lleguen más apoyos, más programas, más obras, más infraestructura, todo lo que prácticamente dejaron los otros diputados federales que se pierde el Progreso. Y esto a mí me llena de orgullo y satisfacción, porque también cuando he estado con liderazgos, diversos candidatos de otros municipios del Distrito 2 Federal, comentarles que vamos a hacer una agenda estratégica específica para cada municipio de Yucatán, ya que cada municipio tiene sus propias riquezas, pero también tiene sus propias necesidades y sus propios retos, y también tiene sus propias prioridades. Entonces, de esa manera vamos a atender, junto con la gestión de un servidor, que es la que más ha caracterizado los últimos 6 años en Progreso, para que los municipios de Yucatán, por supuesto, que les vaya mejor, y poder recuperar esos programas que se perdieron por el gobierno federal, por el ausentismo, como son el recurso para la seguridad, los programas de apoyo para los pescadores y para madres solteras, que sepan que cuentan con todo mi apoyo para seguir trabajando mucho.